Miren, la evangelización más grandemente grande, va a ser en la gran tribulación. Todo el mundo me ha preguntado, muchas personas me dicen, ¿va a haber salvación en la gran tribulación? Claro que sí. El Señor va a sellar 144 mil judíos, que se le llama la primicia, porque ellos son de pacto con Abraham. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel y agarra 144 mil. Toma el Señor de los judíos 12 mil de cada tribu, y entonces usted multiplica 12 mil por 2, le va a dar 144 mil, y esos son los que empiezan a predicar. Después vemos donde dice en el capítulo 14 que el ángel desde los cielos a gran voz diciendo: ese anticristo es mentiroso, y los 144 mil es un mentiroso, ese tiene el espíritu de Satanás. Y después levanta en el capítulo 11 a los dos olivos, y ellos dirán: ese es un mentiroso, tú eres un mentiroso, tú lo eres. Si sí, le van a decir en la cara: tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso, tú eres un falso. Pero ya viene el verdadero, el Cordero de Dios va a aparecer, y aparece a finales de la gran tribulación. La gran cosecha que se va a mirar, esa multitud de millones y millares que cantábamos ahí nosotros, que decíamos, va a ser en la gran tribulación. En la gran tribulación, la cosecha más grande que vamos a recoger.